En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre, y la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes. Muy buenas tardes, mis hermanos, y gracias por estar con nosotros para celebrar esta misa. Estamos celebrando todavía los días de la resurrección de Cristo. Y en la confianza y la luz que nos da su resurrección, reconozcamos nuestros pecados. Tú que has destruido el pecado y la muerte con tu resurrección, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Tú que has renovado la creación en tierra con tu resurrección, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Tú que das la alegría a los vivos y la vida a los muertos con tu resurrección, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Dios nuestro, que abres la entrada del reino celestial a los que han renacido por el agua y el Espíritu Santo, aumenta sobre tus siervos la gracia que les diste, para que purificados de todo pecado, no les falte ningún bien de los que en tu bondad les tienes prometido. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días habló Esteban ante el Sanedrín diciendo: hombres de cabeza dura, cerrados de corazón y de oídos, ustedes resisten siempre al Espíritu Santo, ustedes son iguales a sus padres. ¿A qué profeta no persiguieron sus padres? Ellos mataron a los que anunciaban la venida del justo, al que ahora ustedes han traicionado y dado muerte. Recibieron la ley por medio de los ángeles y no la han observado. Al oír estas cosas, los miembros del Sanedrín se enfurecieron y rechinaban los dientes de rabia contra él. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, miró al cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús, que estaba de pie a la derecha de Dios, y dijo: estoy viendo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre de pie a la derecha de Dios. Entonces los miembros del Sanedrín gritaron con fuerza, se taparon los oídos y todos a una se precipitaron sobre él. Lo sacaron fuera de la ciudad y empezaron a apedrearlo. Los falsos testigos depositaron sus mantos a los pies de un joven llamado Saulo. Mientras lo apedreaban, Esteban repetía esta oración: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Después se puso de rodillas y dijo con fuerte voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y diciendo esto, se durmió en el Señor. Y Saulo estuvo de acuerdo en que mataran a Esteban. Palabra de Dios. Vamos a responder: en tus manos, Señor, encomiendo mi espíritu. Aleluya. En tus manos, Señor, encomiendo mi espíritu. Y aleluya. Sé tú, Señor, mi fortaleza y mi refugio, la muralla que me salve. Tú, que eres mi fortaleza y mi defensa, por tu nombre, dirígeme y guíame. En tus manos, Señor, encomiendo mi espíritu. Aleluya. En tus manos encomiendo mi espíritu, y tú, mi Dios leal, me librarás. En ti, Señor, deposito mi confianza, y tu misericordia me llenará de alegría. En tus manos, Señor, encomiendo mi espíritu. Aleluya. Vuelve, Señor, tus ojos a tu siervo y sálvame por tu misericordia. Cuídame, Señor, y escóndeme junto a ti, lejos de las intrigas de los hombres. En tus manos, Señor, encomiendo mi espíritu. Aleluya.
Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Yo soy el pan de la vida, dice el Señor. El que viene a mí no tendrá hambre. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo la gente le preguntaba a Jesús, ¿qué signo vas a realizar tú para que lo veamos y podamos creerte? ¿Cuáles son tus obras? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, les dio a comer pan del cielo. Jesús les respondió, yo les aseguro, no fue Moisés quien les dio pan del cielo, es mi Padre quien les da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es aquel que baja del cielo y da la vida al mundo. Entonces le dijeron, Señor, danos siempre de este pan. Jesús les contestó, yo soy el pan de la vida. El que viene a mí no tendrá hambre, y el que cree en mí nunca tendrá sed. Palabra del Señor. Hoy escuchamos Jesús nos dice, yo soy el pan de la vida, el que viene a mí no tendrá hambre y el que cree en mí nunca tendrá sed. Ahora, en la Biblia, en el Antiguo Testamento, en el libro de Eclesiástico, hay un pasaje en ese libro que dice, está hablando de la ley de Dios, está hablando de, bueno, está hablando de la Escritura, ¿verdad? La palabra de Dios. Y dice que cuando leemos la Biblia, cuando encontramos la sabiduría de Dios, la Escritura, la palabra de nuestro Dios, nunca es, no es posible satisfacerse. O sea, vamos a consumir sin terminar la riqueza de la palabra de Dios. Cuando encontramos la palabra o la ley, la Torah, ¿verdad?, de nuestro Dios, no es algo que es como un fuente que no tiene fin. Y siempre nos da más hambre del Señor. Más o menos la Biblia está hablando de algo similar con un matrimonio, ¿verdad? O sea, cuando dos personas se casan, siempre, cada día van a aprender algo más, algo nuevo del uno al otro, ¿ya? Su relación va a crecer, su relación matrimonial va a crecer a lo largo de sus vidas, de su matrimonio. Y la Biblia habla así de la palabra de Dios. Cuando encontramos la palabra de Dios, siempre hay algo más. Siempre es posible sentir hambre para algo más, porque su palabra, su poder, la riqueza, no termina, no tiene fin. Pero el Señor dice, el que viene a mí no tendrá hambre, y el que cree en mí nunca tendrá sed. ¿Está diciendo algo el Señor? ¿Está refiriendo a lo que dice en el libro de Eclesiástico? ¿Que siempre tenemos hambre cuando leemos o siempre tenemos sed para la palabra de Dios? Pero ya cuando estamos en Cristo, ya no vamos a sentir hambre. Ya no vamos a tener sed. ¿Por qué? Porque hay algo más grande en Jesús que la ley de Moisés. Hay algo más grande. Encontramos una presencia más profundo. Y en su presencia tenemos, es la presencia de Dios perfecto. Es la presencia de Dios el Señor tiene toda la gloria de Dios en su carne. Tiene toda la gloria de nuestro Señor
Bueno, está hecho hombre. Y no hay algo más cuando estamos en su presencia. No es posible desear algo más porque en Él tenemos la plenitud de la divinidad. En el Señor tenemos toda la riqueza de nuestro Dios, la presencia de nuestro Dios entre nosotros. Y por eso Él es en su carne, en su persona. Él cumpla todo lo que es la ley. Él cumpla todo lo que les habló los profetas. Él puede cumplir nomás en su persona todo lo que está escrito de Él en el Antiguo Testamento. ¿Ya? También el pan que el Señor va a dar, pues es su carne. Está hablando de la Eucaristía. Está hablando de la Eucaristía que nos dejó en su memoria. ¿Ya? Y eso es importante también, porque cuando recibimos la Eucaristía, es como por ejemplo, si una persona va a comer, va a cenar, ¿ya? Una cena formal, una cena de mucha comida, un banquete, ¿ya? Para tener hambre, para sentir hambre, para la comida, esa anticipación de oh, voy a cenar algo rico en la tarde. No voy a comer, voy a tener para que guardar el hambre, para mantener el hambre. ¿Ya? Debemos, cuando estamos esperando para recibir la Eucaristía, ¿cómo podamos guardar el hambre para recibir nuestro Señor? ¿Cómo podamos mantener este deseo de acercarnos cuando ya podamos estar juntos? ¿Cómo podamos acercarnos con ganas para recibir la Eucaristía? ¿Cómo podamos acercarnos y venir con alegría, con el deseo de recibir el pan que cuando lo recibimos nunca vamos a tener hambre y nunca vamos a tener sed? Nos ponemos de pie, mis hermanos, y presentamos nuestras peticiones al Señor. Por todos los que en nuestra iglesia andan por el camino de la fe y tratan de reconocer a Cristo en cada persona, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Para que cese la trata de personas y la esclavitud y aumente el aprecio por la dignidad y el valor de toda persona, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Por todos los que difunden la buena nueva de Cristo resucitado en las misiones de la iglesia alrededor del mundo, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Para todos cuyos medios de vida están disminuidos o en riesgo debido a las restricciones necesarias vigentes durante la pandemia del coronavirus, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Por todos los que contribuyen a que brote una vida nueva en el mundo y ayudan a mantenerla al ocuparse y cuidar de las cosas orgánicas de la tierra, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Por todos los candidatos al diaconado mientras continúan sus estudios en casa, para que mantengan sus corazones abiertos, permitiendo que el Espíritu Santo los guíe durante estos días desafiantes, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Por todas las personas que han fallecido, especialmente la señora Rosa María Olea Rosas, el señor Elmer Efraín Hernández Cruz, y por todos los que han fallecido de coronavirus, para que gocen de la presencia del Señor en el paraíso, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Por los enfermos, especialmente los que sufren del coronavirus, por la señora Leticia Ríos, por nuestras intenciones que están en nuestro corazón y las escritas en el libro de peticiones, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Rezamos también por todos los estudiantes, a los que están estudiando de su casa, no pueden estar en sus escuelas. También rezamos por todos los maestros y en especial porque pues, viene el fin del semestre, los exámenes finales, que el Espíritu Santo ilume sus mentes y para sus papás también. Roguemos al Señor. Dios Padre Todopoderoso, te pedimos
todas estas peticiones en nombre de tu Hijo, resucitado entre nosotros, el que vive y reina contigo en unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Bendito sea, Señor Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos, él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito sea, Señor Dios del universo, por este vino, fruto de la vid y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos, él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios, Padre Todopoderoso. En tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Recibe, Señor, los dones que jubilosa tu iglesia te presenta. Y puesto que es a ti a quien debe su alegría, concédele también disfrutar de la vida eterna por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación glorificarte siempre, Señor. Pero más que nunca en este tiempo en que Cristo, nuestra Pascua, fue inmolado. Porque Él es el verdadero Cordero que quitó el pecado del mundo. Muriendo, destruyó nuestra muerte. Y resucitando, restauró la vida. Por eso, con esta efusión del gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría, y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles, cantan sin cesar el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo, llenos están el cielo y la tierra de tu gloria, hosana en el cielo, bendito el que viene en nombre del Señor, hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santificas estos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que se convierten para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo, tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Cada vez que comemos de este pan y bebemos de este cáliz, anunciamos tu muerte, Señor, hasta que vuelvas. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia, extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Antonio, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo,
llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos, que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así, con María la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor. Y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria, por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Nos compartimos la paz de Cristo. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Rezamos juntos la oración de la comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. Pero como ahora no puedo recibirte sacramentalmente, ven a mí espiritualmente, a mi corazón. Como si te hubiera recibido, te abrazo y me uno todo a ti. No permitas, Señor, que jamás me separe de ti. Oremos. Dirige, Señor, tu mirada compasiva sobre tu pueblo, al que te has dignado renovar con estos misterios de vida eterna, y concédele llegar un día a la gloria incorruptible de la resurrección. Por Jesucristo, nuestro Señor.
El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo desciende sobre ustedes y permanezca para siempre. Nuestra misa ha terminado. Vamos a ir en paz.